Es que el sitio en el que estoy impresiona mucho y quiero agradecerle en primer lugar a la Fundación de Esclerosis Múltiple que me ha invitado a venir aquí a Bilbao y por supuesto a mis compañeros de aquí de Bilbao por la confianza en lo que voy a hacer. La verdad es que después de oír los cinco testimonios que hemos oído es muy difícil no implicarse más de lo que nos implicamos en la esclerosis múltiple porque son un ejemplo y ustedes la verdad es que son un ejemplo de valentía, ¿no? Entonces, todo aquel que se dedica a la esclerosis múltiple y que no aprenda de ustedes y no se moje más de lo que en realidad tenemos que mojarnos es que no merece estar trabajando con enfermos de esclerosis múltiple. Por eso vaya, en primer lugar, mi reconocimiento para todos ustedes y mi agradecimiento nuevamente a la Fundación y a los neurólogos de aquí, en concreto a Alfredo, por la amistad y por la confianza. Estoy buscando aquí mi ponencia y no la encuentro. Aquí. Esta es. Bueno, hoy por la mañana, cuando el doctor Rodríguez Antigüedad habló de los fármacos de esclerosis múltiple, ya hizo una introducción que me lo pone fácil porque así acabaré más rápido, pero si se fijan aquí abajo es la evolución de cómo han ido los tratamientos desde antes de los 50, no vamos a ir antes, pero tampoco había mucho más. Y a partir de los años 70 empieza a haber algunos fármacos que sí era cierto que controlaban los brotes, pero que no nos permitían hacer un control correcto de la enfermedad. Las cosas empiezan a cambiar a partir del año 81, en un artículo muy interesante de un americano, de Jacobs, que trata 10 pacientes, pero él enseñó por la mañana este artículo y aquí empieza la revolución, el año 93. Desde el 93 hasta aquí, fíjense la cantidad de fármacos que han ido apareciendo para tratar la esclerosis múltiple. Hay un número muy importante de ellos. Yo voy a hablarles de los que están ahí en rojo y alguno más que tenemos, porque el resto muchos ya los han utilizado, pero llega a un número tan importante como 13 fármacos en la esclerosis múltiple. Probablemente en la neurología, además de en la epilepsia, en la esclerosis múltiple es donde más hemos avanzado. Antes él nos enseñó que la esperanza de vida se había prolongado unos 10 años. La situación funcional de los pacientes también se ha prolongado 10 años. Y seguramente tendríamos que aprender a una cosa y a enseñar una cosa a las autoridades sanitarias. Es algo que yo he aprendido del doctor Alfredo Rodríguez Díaz y voy a utilizar sus frases, ¿no?, en algún momento. Cuando decimos 10 años, cuando yo digo 10 años, a lo mejor desde el punto de vista de un economista o de un gestor sanitario puede parecer poco. Pero 10 años para una persona que tiene 25 años y que tiene hijos es el tiempo que puede estar jugando a la pelota con su hijo o viendo cómo juega la pelota desde una silla. Y esos son 10 años y eso tiene un precio. Y creo que no es un precio muy elevado lo que hemos hecho hasta ahora para conseguir la evolución de los enfermos. Esto es todo lo que nosotros hemos dispuesto hasta hace bien poco. Y esto que les enseño aquí es el guión, porque estos son los tres últimos fármacos que se han incorporado al arsenal terapéutico. Pongo 2015 porque es cuando la Agencia Española del Medicamento en general, en distintos momentos a lo largo del año, pero aprueba los fármacos. Y aquí en gris, un poco más oculto, les voy a hablar al final de dos fármacos que ya conocen, pero que es una formulación diferente, que todavía no disponemos en algunos sitios de España de ellos, algunos sí, otros no, y de un fármaco que será posiblemente en un año dispondremos también de él. Pero voy a hablarles de estos tres. Y yo no quiero aburrirles ni con tablas ni con gráficas, pero me tienen que perdonar que algunas tenga que enseñarles, ¿no? Cuando nosotros evaluamos un enfermo que tiene una esclerosis múltiple o cuando se evalúa un fármaco, evaluamos dos cosas. Una, su situación clínica, midiendo por eso cuántos brotes tiene a lo largo de un año o en un tiempo determinado, lo que llamamos la tasa de brotes. Y además viendo, y esto es lo que posiblemente más nos interesa a todos, sobre todo a ustedes, que es cómo evoluciona su discapacidad. Después hay unos parámetros que los voy a evitar, los he quitado de las diapositivas porque la verdad es que son un rollo que técnicamente pueden ser interesantes, a alguno le puede interesar y si quiere después hablamos, pero son parámetros de resonancia. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando damos un fármaco a un paciente que no aparezcan más lesiones de las que ya tenía, esto indica que el fármaco probablemente es más eficaz y que algunas de esas lesiones, cuando le inyectan una sustancia de contraste, no se activen, no veamos que se enciendan, para que valga la expresión. Pero lo que fundamentalmente vamos a utilizar es una escala,
que seguro que muchos de ustedes la habrán oído hablar de ella, que es la EDSS, que va midiendo la situación evolutiva del paciente a lo largo del tiempo. Cuando damos fármacos del precio que sea, lo que nos interesa realmente es que el paciente no evolucione aquí. Y eso es lo que nos va a indicar si el fármaco realmente es o no es útil. El primero de los fármacos nuevos es la teriflunomida. Es un fármaco que ya era conocido previamente, pero en la esclerosis múltiple, fíjense, lo aprobaron en los Estados Unidos en septiembre del 2012. En Europa siempre vamos un año por detrás, o casi siempre. La Agencia Europea lo aprobó en septiembre de 2013 y nosotros disponemos ya desde hace algo más de un año del fármaco. Y fíjense como ejemplos, y no quiero aburrirles con gráficas, pero algunas habrá que utilizar. En dos estudios que se hicieron con la teriflunomida, comparando el fármaco contra placebo, contra nada, tanto en uno de los estudios como en otro, se conseguía disminuir la tasa de brotes alrededor de un 31-36%, entre un 30 y un 35%. ¿Qué es lo que tiene de interés esto? Que esto es la misma eficacia que tienen los fármacos que se inyectaban hasta ese momento, los interferones o el acetato glatiramero, alrededor de un 30-35%. Y la diferencia es que esta es una pastilla que se toma una vez al día. Cuando se compara contra un fármaco inyectable, que seguramente muchos de ustedes habrán utilizado, que es el Revif, pues sucede lo mismo. No es distinto que el Revif en cuanto a la eficacia a la tasa de brotes. Es decir, es un fármaco que se utiliza por vía oral, que es una dosis única, que es bien tolerado y que tiene una eficacia al menos similar a los fármacos que ya teníamos, y esto confirma las observaciones previas. Lo que les comentaba antes en cuanto a la evolución de la discapacidad del paciente, siempre hay que decir que la evolución tiene que ser a muy largo plazo. Quizás dos años es poco tiempo, y le digo los dos años por lo que les voy a enseñar al final. Pero cuando nosotros comparamos el fármaco oral, la teriflunomida, el Aubagio, contra el interferón subcutáneo, contra el Revif, vemos que a lo largo del tiempo hay un momento determinado que los dos fármacos detienen o enlentecen la evolución de la enfermedad. Es decir, es eficaz disminuyendo el número de brotes que el paciente tiene por un determinado tiempo, y además es eficaz en enlentecer la evolución del proceso. Como les dije antes, no voy a hablarles de la resonancia, pero es un fármaco que, como todo ensayo clínico, lleva muchos más años de evolución. Fíjense que a 11 años de seguimiento, los pacientes que recibían teriflunomida en dos dosis, porque así eran los ensayos, mantenían su discapacidad. Esto tiene trampa. Tiene trampa porque, claro, los pacientes que iban cayendo no iban a incorporarse a la tabla, pero si lo leemos aquí, fíjense que al menos la mitad de los pacientes, después de 11 años, mantenían la misma discapacidad que cuando empezaron con el tratamiento. Es decir, tiene una eficacia bien demostrada en el control de la evolución de la enfermedad. No hay ningún fármaco que sea inocuo, y el que es inocuo es agua. De todas formas, la tolerancia de la teriflunomida es muy buena. Si uno tuviera que echar mano de los efectos secundarios, esta tabla tiene muchas cosas, pero básicamente lo que llama la atención en algunos pacientes, algunos nos cuentan que tienen como la densidad de pelo es menor, es un pelo que se recupera en todo caso, y aunque no quiero decirlo como chascarrillo, pero cuando uno decide dar un tratamiento de este tipo, el tamaño sí importa. Es decir, no es lo mismo que me caiga a mí este pelo, que recuperaré en 3 o 4 meses, que una melena que mide 1 metro. Pero en todo caso, esto es transitorio y es bien tolerado. Realmente los pacientes que lo están tomando lo que cuentan es que al peinarse pues aparece más pelo del habitual, pero no llega a ningún drama la situación. Después tiene hay algunas alteraciones en las pruebas hematológicas y de los enzimas hepáticos, que son también transitorias y bien toleradas, y tendríamos que estar un poco atentos a esto, que es unos hormigueos que cuentan algunos pacientes, que es una neuropatía periférica que se ha descrito, pero que hoy en día tampoco sabemos hablar, y desde luego yo, hasta el momento que llevamos un año y pico de tratamientos, nunca lo he visto. Desde el punto de vista del uso práctico del Aubagio, de la teriflunomida, seguramente algunos de ustedes ya están utilizándolo, fíjese que es bien simple. Antes del inicio hay que hacer un test de embarazo, hacer un hemograma y una bioquímica, a ver cómo son las pruebas hepáticas. Tiene un inconveniente, y es que los primeros 6 meses, cada 15 días, hay que hacer un análisis. Después, si quieren, hablamos del porqué de este tema. Y a partir de los 6 meses, pues es hacer un control de hemograma y bioquímica periódico, cada 2, 3 meses, cada 6, depende un poco de cómo vaya el paciente. Y un aspecto importante en cuanto a la vacunación,
y es que la primera dosis y el recuerdo, las vacunas son eficaces y seguras, no hay ningún inconveniente. Hay que tener precaución con las vacunas de virus vivos atenuado. No me voy a detener en esto, pero si quieren después también lo podemos comentar. Y otro aspecto que tiene importancia, que posiblemente influya a la hora de utilizar este fármaco, lo bajo, es que interacciona con muchos fármacos. Y ahí en rojo he puesto fármacos que utilizamos muchas veces en medicina y en neurología. Fíjese, el sirdaluz, la tifanidina, fármacos antibióticos como el ciprofloxacino, fármacos para el colesterol como la simvastatina, la pravastatina. Es decir, hay que tener precaución por la interacción que tiene con ellos. Y también tiene interacciones con los anticonceptivos. El segundo de los fármacos es el dimetilfumarato, el nombre comercial se llama Tecfidera, fue aprobado en marzo del 2013 en los Estados Unidos y fue aprobado aquí pues, un año más tarde en Europa. ¿Por qué hay dos dosis, que son dos pastillas? Porque hay que hacer una adaptación al fármaco por la tolerancia. Ahora les enseño el motivo. Pero siguiendo el mismo hilo que para el aubagio, en cuanto a la tasa de brotes, es decir, el número de brotes que tiene el paciente a lo largo de un año, con respecto a placebo, estas dos cifras son con respecto a placebo, pero me interesa quizás más que se fije en esto. Cuando se compara con el inyectable, con el Copaxone, pues son muy parecidos. Es decir, la eficacia siendo una pastilla es similar a las inyecciones diarias de Copaxone. Y en cuanto a la discapacidad, a cómo evoluciona su discapacidad neurológica, pues fíjese que cuando se compara con el acetato de glatirámero, incluso tiene una evolución más lenta los pacientes que han tomado el fármaco, el Tecfidera, que los pacientes que se han inyectado Copaxone. Siempre teniendo en cuenta el tiempo de evolución, que posiblemente sea corto y que a lo largo del tiempo veremos si esto realmente se mantiene. Yo antes dije que no los iba a hablar de resonancia, pero permítame que enseñe simplemente esto, y es porque es uno de los fármacos donde parece que cuando se compara el dimetilfumarato contra placebo, parece que tiene un efecto protector del cerebro, es decir, la atrofia del cerebro es mucho más, se ha enlentecido mucho con respecto a los pacientes que no han recibido ningún tipo de tratamiento. Parece que es un fármaco que tiene un efecto neuroprotector. Y a lo largo de este tiempo tendremos que comprobar si realmente esto es así. No es un fármaco que no tenga efectos secundarios, como he dicho antes, todos lo tienen. Quisiera que se fijaran en esto de aquí abajo. El primero que tiene es la tolerancia gástrica, el primer mes no es buena. Esto es la incidencia de efectos adversos gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, diarrea, pero después la tolerancia sí que mejora mucho. ¿Cómo se puede mejorar? Aparte de con fármacos, si es que fuera necesario, tenemos recomendaciones dietéticas. Si es que este fármaco hay que hacer dos cosas. Una, tomarlo siempre con algún alimento, nunca con el estómago vacío, nunca en ayunas. Y si puede ser con alimentos grasos y abundante agua. Fíjense que tanto cualquiera de los tres efectos gastrointestinales se pueden controlar bastante bien con recomendaciones dietéticas y si no con algún tipo de fármaco. El otro efecto secundario, que yo realmente lo he visto menos veces de los que me lo esperaba, pero también aparece generalmente el primero y el segundo mes, después ya va desapareciendo, es la rubefacción. Es una sensación de calor o de enrojecimiento facial que cuentan los pacientes, que se puede tratar con agua fresca, y algunos pacientes lo contaban así, o se puede tratar de una forma preventiva con acetil salicílico media hora antes de tomarse la pastilla. Y tomarlo obviamente también con alimentos. Este quizás es el aspecto más importante, nunca en ayunas. Para evitar también estos efectos es por lo que el fármaco se administra con dos dosis. Fíjese que la primera semana se utiliza una cápsula de 120 miligramos dos veces al día y pasado la primera semana, a partir de día son cápsulas se duplica la dosis ya de una manera continuada. Y es importante además que viene encapsulado porque son microcomprimidos, esta es la forma de cada uno de los microcomprimidos que vienen dentro de la cápsula, y es importante ni chupar la cápsula, ni masticarla, ni abrirla. Tiene que ser así para que los efectos secundarios sean lo mínimo posible. Y son fundamentalmente, ya les digo, que gastrointestinales. Y desde el punto de vista práctico, cuando el paciente, que esto es uno de los problemas que tienen a veces las pastillas, y siempre nos pregunta el paciente, mire, me he olvidado
o no estoy seguro si la he tomado, ¿qué hago? Bueno, pues si han pasado al menos menos de 4 horas, se puede tomar la dosis. Si no, es mejor saltarla y continuar con la dosis siguiente. ¿Cómo se hace su seguimiento? Pues es bien sencillo. Al principio, como antes señalaba para el ovagio, pues se hace un hemograma, unas pruebas de función hepática y función renal, y después se hace un seguimiento de función hepática y renal que es periódico, pero como ven, cada 3, 4, cada 6 meses, dependiendo un poco de la evolución del paciente. Es decir, es un fármaco que se puede hacer su seguimiento de una manera bien cómoda. Tanto uno como otro, tanto el ovagio como como el Tecfidera, son fármacos de primera línea. Ya habrán oído hablar de lo que es la primera línea, eso es un tema que después también podríamos sacar a colación, pero realmente de primera línea es cuando un paciente tiene un diagnóstico por primera vez, el tratamiento con cualquiera de estos dos fármacos se puede hacer. Este tercero que les voy a realizar tiene las mismas indicaciones que los interferones, para entendernos. Pero este tercero del que les voy a hablar, que es el alemtuzumab, que es el de entrada, es esta ampolla, aquí sí que le han ganado los europeos, por unas razones técnicas de que es un fármaco desarrollado en Inglaterra por primera vez y la agencia europea lo aprueba en septiembre del 2013 y la agencia americana lo aprueba casi un año más tarde. Este es un fármaco que se administra por vía intravenosa. Es muy interesante la manera en cómo se utiliza porque, fíjense, se administra 12 miligramos al día, las ampollas son ampollas de 1,2 mililitros, durante 5 días. Nosotros en nuestro hospital tenemos que ingresar al paciente durante esos 5 días, no por el peligro, sino porque hay que administrarlo muy lentamente y en el hospital de día no tenemos las suficientes horas como para poder hacerlo. Entonces, ingresamos al paciente de lunes a viernes y después, al cabo de un año, se vuelve a administrar una segunda dosis. Y eso es porque lo que hace el fármaco es disminuir de una manera muy violenta los linfocitos B. Bueno, no viene a cuento entrar ahora en tecnicismos, pero son las células que realmente queremos eliminar de la sangre. Ven que después se van recuperando poco a poco y cuando pasa un año volvemos a darle otra dosis, esta vez ya de 3 días, y esta es la forma en cómo se utiliza el fármaco. En teoría, por 5 años ese paciente podríamos decir que está tratado. Se puede hacer un retratamiento al cabo de 2 o 3 años y algunos pacientes que tienen brotes a veces hay que retratarlos, pero eso es lo habitual, cómo se utiliza. ¿Cuál es la eficacia? Vamos a fijarnos a los 2 años. Fíjense, esto son dos estudios muy similares los dos, tanto uno como otro. He puesto los dos para que vean que son muy homogéneos los resultados. Cuando yo comparo la tasa de brotes de pacientes que han sido tratados con interferón beta 1 subcutáneo, con Reviv, y los pacientes que han sido tratados con la entrada, fíjense la diferencia en cuanto a la reducción de la tasa de brotes, tanto en un estudio como en el otro. Es decir, es muy eficaz desde el punto de vista de la reducción de los brotes del enfermo. Y lo mismo sucede con la discapacidad. Cuando yo comparo los pacientes tratados con la entrada, con 2 dosis anuales, y los pacientes tratados con Reviv, fíjense a lo largo de 2 años cómo son las diferencias de la evolución de los enfermos. Es decir, es un fármaco muy eficaz, muy potente, y es un fármaco que, dadas las características que tiene, se ha aprobado en Europa y en Estados Unidos como un fármaco de segunda línea. Es decir, se utilizaría en aquellos enfermos o bien en donde la enfermedad desde el principio es muy agresiva, y aquí podríamos discutir qué entendemos por unidad agresiva, o pacientes que hemos tratado con fármacos habituales pero que no han respondido de una manera apropiada a lo que nosotros esperábamos obtener, y es que redujera la evolución y o la tasa de brotes. Lo mismo que les enseñé para el otro fármaco oral, también se midió el volumen cerebral y sí parece que hay una reducción de la atrofia cerebral bien significativa con este fármaco. Es decir, es un fármaco muy prometedor que ya está disponible en España y que en los casos que nosotros hemos utilizado, no les puedo decir una experiencia a muy largo plazo porque lo usamos desde hace poco tiempo, pero desde luego es muy satisfactorio. Algún paciente cuenta que ha mejorado. Bueno, habrá que verlo un poquito más a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues fíjense, estos dos picos que vemos aquí coinciden curiosamente con la perfusión, son efectos de la perfusión. Se pone una semana de esta semana, por ejemplo, y dentro de un año, dentro de un año vuelve a aparecer efectos secundarios, menos frecuentes, pero son efectos secundarios debidos a la perfusión, dolor de cabeza,
Los pacientes sí que se quejan que el segundo día le aparece como un prurito, una urticaria, un rash cutáneo, que es un efecto debido a que destruye esos linfocitos y liberan sustancias que dan el rash cutáneo, y a veces se quejan de una urticaria. ¿Cuál es la precaución que hay que tener? Pues se ha visto que después de 2 o 3 años pueden aparecer problemas de tiroides, que no son desdeñables. Pocas veces pueden aparecer problemas con las plaquetas, disminuyen las plaquetas, que son las células de la sangre que permiten su coagulación, y entonces pueden aparecer sangrados espontáneos, lo que llamamos una púrpura trombopénica, o a veces pueden ser incluso graves. Estos son los problemas fundamentales. Se ha visto algún caso de algún problema renal que son muy graves, pero básicamente esto es lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo después del tercer año, y eso es el motivo por el que para hacer el seguimiento de los enfermos que han recibido este fármaco hay que hacer un análisis mensual de orina para ver que no haya habido problemas renales, que digo, son muy infrecuentes, y hemograma, y cada 3 meses una función tiroidea. Sobre todo, vuelvo a repetir, a los 2 o 3 años de haberse tratado. Y durante los 4 años siguientes a recibir el tratamiento es necesaria hacer el seguimiento este que les estoy señalando. Es decir, es un fármaco que exige un seguimiento muy estricto por los potenciales efectos secundarios graves que tiene. Además de estos 3, que son los nuevos, vamos a decir así, hay 2 fármacos que son mejoras de lo que ya teníamos. Uno es el Copaxone, seguro que algunos de ustedes o muchos de ustedes lo han utilizado, es una inyección de 20 miligramos subcutáneo una vez al día. Pero desde hace poco tiempo, es un año casi ya, pero nosotros en Galicia lo tenemos desde hace poco tiempo, podemos utilizar el Copaxone de 40 miligramos. Es una dosis doble, en donde la respuesta es la misma que la del Copaxone normal en cuanto a la tasa de brotes, pero tiene la ventaja de que el Copaxone de 20 se utiliza una vez al día, es una inyección subcutánea diaria, y esto es una inyección subcutánea 3 veces a la semana. Es decir, el paciente se pincha 3 y no 7 veces a la semana. Con unos efectos secundarios similares a los del Copaxone 20. Esto es una mejora, digamos, en la forma de administración del fármaco, y otra de las mejoras es el interferón pegilado. Seguro que también algunos de ustedes se han inyectado Avonex, que es el interferón beta-1A. El pegilado es simplemente que ese interferón se encapsula con un alcohol, con una estructura que lo protege de una serie de efectos de degradación, y lo que se ve es que el Avonex, si ustedes recuerdan, se inyecta una vez a la semana por vía intramuscular. Este se inyecta una vez cada 15 días por vía subcutánea. Y tanto la eficacia en la tasa de brotes como en la progresión de la discapacidad, les había prometido que solo iba a hablar de esto, no de esto de aquí, tanto uno como otro es exactamente igual que el Avonex, con una tolerancia similar. Es decir, estas son 2 formas de mejora. El uno son 3 inyecciones a la semana en lugar de 7 inyecciones, y estas son 2 inyecciones subcutáneas cada 15 días en lugar de una inyección intramuscular semanal. Y el último fármaco, que no disponemos de él, pero que me voy a permitir hablarles de él, es el ocrelizumab. El ocrelizumab es un fármaco propiedad del laboratorio Roche. Se ha presentado en el mes de octubre en el último congreso que hubo en Barcelona, y es un fármaco bien interesante porque se administra por vía intravenosa 2 veces en el año. ¿Qué es lo que ha conseguido ocrelizumab? Siguiendo con la misma esquema de los otros fármacos, pues fíjense que comparado con el Revif, consigue una reducción con respecto al Revif en eficacia, no contra nada, sino contra Revif, de un 47% de la tasa de brotes. Y hoy por la mañana el doctor Rodríguez Santibáñez hablaba y se comentó del concepto de no evidencia de enfermedad activa. Pues fíjense la diferencia de usar ocrelizumab con respecto a Revif. 89% de mejoría contra Revif. Es decir, es un fármaco que es muy interesante, todavía está en estudio por las autoridades europeas. No sabemos ahora en este momento en qué fecha será aprobado, pero calculamos que a principios o en el primer semestre del año próximo podría posiblemente estar disponible en Europa o en España. El primer país de Europa que habitualmente lo suele aprobar es Alemania, pero calculamos que en ese primer semestre podríamos poner de ocrelizumab. Pero se lo quiero enseñar por otro aspecto, y es esto de aquí. Hoy por la mañana nos han hablado de que en la forma progresiva primaria realmente es muy desesperante porque no tenemos nada. Uno puede intentar, dentro de las limitaciones y el sentido común, muchos tratamientos, pero no tenemos nada.
el ocrelizumab, nosotros hemos participado en este estudio en la forma primaria progresiva y lo que ha demostrado es que después de 2 años de seguimiento, si nosotros comparamos el paciente que ha recibido el fármaco con progresiva primaria, en la que no tenemos nada, contra el paciente que ha sido tratado con placebo, vemos que hay una diferencia clara. La esperanza es que estas curvas sigan hasta allí, hasta la pared, y separándose cada vez más. Y probablemente esto es uno de los puntos fuertes y una de las esperanzas que nos da el fármaco. Es decir, que es la, por primera vez estamos viendo que puede ser un fármaco útil en la forma progresiva primaria. Y lo digo con prudencia, porque les he insistido varias veces que el tiempo de seguimiento de los enfermos con una forma progresiva primaria o simplemente el tiempo de seguimiento de su discapacidad generalmente debe ser un poco más prolongado que los 2 años para ver que somos suficientemente eficaces. Esto que pongo aquí es porque antes nos han hablado el doctor Rodríguez de Antigüedad de las dificultades o en la gestión de riesgos. Y efectivamente, nosotros somos gestores de riesgos. Yo incluso me atrevería a decir una frase de un tal Ortega y Gasset que decía que la medicina no es una ciencia, es un oficio. Y si alguien tiene duda de si es un oficio, pues posiblemente esta margarita que hay aquí nos despejaría las dudas, ¿no? Porque muchas veces uno ahora va a tener la dificultad y bendita dificultad de tener que elegir cuál de los mejores fármacos, cuál de los fármacos tenemos que usar en un paciente determinado. Y no está tan claro. Por eso, las dificultades del tratamiento van a ser, de elegir, van a ser en función, fíjense, de muchas cosas, de la experiencia clínica. ¿Cuánto es? ¿5 años? ¿10? ¿15? ¿1? ¿Estudiar mucho? ¿Estudiar poco? En fin, hay un montón de parámetros que nos van a tener que vamos a tener que meter en la trituradora para poder elegir el fármaco. Y el otro aspecto, y por eso la verdad es que me ha gustado mucho oír a los 5 pacientes que han estado aquí sentados, esto que les enseño es cierto, esto lo he buscado hace 3 meses, 2 o 3 meses. ¿Cuántos ensayos clínicos había en marcha? Hay muchos más, pero fíjense, ensayos clínicos, ensayos, digamos así, 339 ensayos distintos en formas, en brotes de la enfermedad y 62 en formas progresivas de la enfermedad en todo el mundo. España participa en 121 ensayos en este momento. Hay de todo, ¿eh? Pero lo que quiero decir con esto es que, bueno, como decía uno de los padres de la física cuántica, que era Niels Bohr, decía que la predicción es muy difícil, especialmente la del futuro. Yo creo que aquí no debe ser tan complicado. Aquí no es tan complicado hacer una predicción de que probablemente en pocos años tengamos fármacos que, si no curan la enfermedad, seguro que lo que vamos a conseguir es cronificarla en las mejores condiciones posibles. Y esperemos que encontremos fármacos reminizadores. Y permítame un último aspecto. Y esto lo estuve dando vueltas si lo ponía o no, porque es una discusión que hemos tenido en Galicia, en la Consejería de Sanidad. Es decir, nosotros estamos usando fármacos que a mí no me parecen caros, por lo que les decía antes. ¿Cuánto vale que yo pueda jugar con mi hijo durante 10 años a la pelota? ¿Qué precio le ponemos a esto? Pero en todo caso son fármacos muy caros, pero el tratamiento de los enfermos de esclerosis múltiple, y hoy por la mañana he estado en la fundación y la verdad es que vengo impresionado y les he dicho que vengan a Galicia a enseñarnos cómo hay que hacer las cosas. Y lo digo así porque es así. Claro, estamos usando fármacos muy caros, pero la segunda pata del tratamiento, que es la neurorehabilitación, no la estamos haciendo. Nos estamos gastando dinero en Ferraris, pero para andar por caminos vecinales. Probablemente no valga la pena, en todo caso, hacer esto así. Lo estamos haciendo mal. Y el que diga lo contrario, miente. Esto es una cosa a corregir. Y la verdad es que ustedes aquí me han enseñado cosas que yo no conocía y que probablemente tendremos que cambiar en el futuro, ¿no? No querría decirles nada más, que muchísimas gracias por todo. Dicen que los gallegos somos los únicos seres de la tierra que tienen escrito en el cielo el camino de vuelta a casa. Yo espero que ustedes lo sigan. Hay un camino a Santiago también por el norte que es bien interesante y espero que cuando vengan hayamos mejorado nuestra manera de ver la esclerosis múltiple. Muchas gracias.